O Congreso aprobou a lei de amnistía con 177 votos a favor e 172 en contra. Prevese que a norma se publique no Boletín Oficial do Estado a vindeira semana. Esta mañá celebrouse unha nova sesión plenaria no Congreso dos Diputados, cara a que se dirixían todos os focos. A Cámara tratou un dos temas máis comentados nos últimos meses, a lei de amnistía. A norma pechou o seu paso polo Parlamento, xa que foi aprobada por 177 votos a favor e 172 en contra. O PSOE sumou os apoios dos seus socios habituais, Esquerra Republicana, Junts, PNV, Bildu, BNG, Sumar, Podemos e os ministro Ábalos, agora no grupo mixto. Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía. Por mayoría cualificada, cuantitativa y cualitativa, de los 15 de los 19 partidos políticos presentes en esta Cámara, de todos los grupos parlamentarios, excepto dos, el Partido Popular y el neofascismo que embiste Montaraz y Cerril, como acabamos de comprobarlo. Europa ha dicho sí a la amnistía, alto y claro, por garantizar la igualdad, la separación de poderes, la función jurisdiccional y lo que es aún más importante. Europa ha pregonado a los cuatro vientos que la amnistía apuntala a la normalización institucional y política en Cataluña. O líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que non é un bo día para a democracia. Procede preguntarnos cuánto valemos los españoles para el candidato Sánchez. Ya lo sabemos. 7 votos. 7 votos necesitaba para ser presidente tras perder las elecciones. ¿Cuánto vale la presidencia del gobierno para él? También conocemos la respuesta. Lo que le pidan. Pero la pregunta aún abierta es ¿cuánto vale la impunidad? ¿Cuánto vale no tener que responder ante los tribunales? ¿Cuánto vale no tener que pagar ni con cárcel ni con multas la presunta comisión de delitos? Señorías, si alguien cogiese fondos del Estado y se los diese a una serie de políticos a cambio de que lo hagan presidente, todos diríamos que eso es corrupción. Esta ley de amnistía é a segunda de democracia tras a de 1977. En esta ocasión afecta a preto de 420 persoas encausadas polos tribunais tras o proceso independentista que comezou no 2014 e rematou no 2017 coa declaración de independencia. Unha vez aprobada no Congreso, a norma publicarase previsiblemente a próxima semana no Boletín Oficial do Estado, ainda que hai partidos como Esquerra Republicana ou Podemos que sinalaron o risco de que a lei non se aplique no ámbito xudicial.